Buenas noches, estamos a 25 de febrero de 2023 y hoy estamos filmando a Majors. Workout resumed. He tenido que caminar casi 6 kilómetros para comenzar a grabar acá. Aquí muestro el nombre de la calle, Major Street. Comencé con menos 8 grados centígrados, acabo de verificar la temperatura hace un minuto, está a menos 7. Así que vamos a darle vuelta a esto y a comenzar a filmar. Ok, continuamos acá. Como dije, hemos recorrido casi 6 kilómetros. Está bastante lleno de personas acá. Estuvo nevando más o menos como unos 40 minutos, luego se quitó. Solo quiero asegurarme que no esté siendo seguido. Ese tipo venía atrás. Workout paused. Vamos a decir workout resumed. Workout resumed. Estamos a una calle que casi nadie conocerá, solamente la gente que vive acá, pero es bonita. Pero nuevamente insisto que tener esta temperatura y tener esta nieve acá, esto le quita mucho a la calidad de vida. Como dije, yo he cubierto ya casi 6 kilómetros, ya voy a decir 6 kilómetros completed. Ya me, como digo, me quedarán unos 100 metros o menos, no sé, pero en todo caso estoy dándole cobertura a esta calle Major Street, que no es una calle muy grande pero que tiene casas muy bonitas, y ha estado nevando toda la mañana. Son aproximadamente 6 kilómetros completed. Elevation 115 meters. Current speed 3.4 kilometers per hour. Average speed 4.1 kilometers per hour. Estimated total time 2 hours 25 minutes 4 seconds. Sí, me está informando el GPS de la cámara del teléfono que llevo 6 kilómetros recorridos. Como dije, había hecho más o menos 5.8 aproximadamente antes de comenzar a filmar esta calle Major Street, Major, si la quieren llamar así. Aquí hay una casa bien pintoresca por los colores que le han hecho. Parece una casa de pueblo, diría yo. Y bueno, esta calle no es muy larga, creo que llega hasta College, pero igual vamos a darle cobertura a cómo es la vida acá. Es muy bonito verlo así lleno de nieve, pero vivir y soportar esta nieve, especialmente cuando yo ya tengo 25 años acá, no es muy, ya como te digo, termina aburriéndote. Y hoy ya es un día de nieve casi todos los días. Ha habido bastante nieve. Como dije, estamos cubriendo Major Street. Workout paused. Workout resume. It's going to tell me. Workout resumed. Bueno, como he dicho, estamos a fecha de 25 de febrero 2023, cubriendo otra calle de Toronto que es pequeña. Creo que no es una calle que mucha gente conocerá, como dije, excepto los que viven en las cercanías. Que vean cómo van los carros llenos de nieve.
y cómo están los carros cubiertos de nieve algunos. Y vamos mostrando tal y como se ve para que la gente lo viva. De la camarita de combate, no la GoPro. La GoPro hicimos un par de videos, bueno, de tres videos. Aquí está la casa de una persona que es bien patriota. Mostramos la bandera, la casa. Y esta es una calle que jamás había estado, pero a mí siempre me gusta entrar a calles desconocidas, para mí al menos. Los basureros típicos de Toronto. Dice que esta calle, perdón, esta casa está vendida. Decía for sale y después pone el rótulo arriba, sold, que ya fue vendida. Esta casa les ha de haber costado un dineral y es una casa partida en dos. Vamos a dejar los videos de 8 minutos aproximadamente, porque esta calle, como mencioné, no es muy larga. Aquí estamos en Harbor Street, que hay una gasolinera, eso. Y vamos caminando despacio. Ahí como que iban a chocar, o no sé quién golpeó a quién o no. Workout paused. Workout resumed. Estamos. Workout resumed. Vamos a parar este video acá, este primer video de Mate, y paramos acá.